Mira, voy a hacer el puerto. El puerto de Castilla. Y por aquí tenemos los barquitos. Violeta, ¿dónde va? No te querrás tirar, ¿no? Al agua, ¿no? Aquí hay gente pescando. Aquí tenemos como un pirata. Ahora vamos a leer lo que pone. Aquí tenemos el pirata. Mira qué bonito el arco iris. Y pone: en recuerdo a la épica actividad ballenera que se daba en la costa de Castrugriales desde los siglos XIV al siglo XIX como legado a nuestra historia marinera. Mayo 2022. Aquí se ve todo lo que es la plaza. Venga, sí, tírate, anda. Mira qué bonito. Lo que pasa es que ahora está cerrado. Cuando esté abierto, que esté funcionando, lo voy a enseñar. Pero es precioso el tío vivo. Vamos a ver los barquitos. Tenemos lo que es un paseo. Puerto, vale, y no sé si aquello será, esto será el club marítimo, supongo. Vale, vamos a ver. Aquí el club marítimo. Ese edificio no sé lo que será. Supongo que serán como viviendas, pero mira qué bonito.
Pues el día está súper bueno, para como estaba aquí. No hace nada de frío, no hace aire. Pero por ahí está nublado. Es como una música que parece como de ser una orquesta o no sé de dónde sale la música esa. La verdad es que no sé de dónde sale. Aquí tenemos otro edificio que voy a ver lo que es. Vale, yo sé lo que es. Es una escuela de idioma. Pero fijaros que qué fachada más bonita tiene. Esperarse que es un instituto. Se llama Taulfo Argenta. Es un instituto. Colegio Barquín. Pero es que como he leído ahí antes escuela de idioma, pero bueno, pensaba que era eso. Fijaros la cosa esta. Parece de película de miedo. Un poquito de yuyu. Está como, no sé, abandonada. Pero es que fijaros la puerta. ¿Qué tiene? No me diga que no es de película de terror. Oh my god. Oh my god. Qué miedo. La voy a grabar ahora desde aquí de arriba. Y fijaros. Hola. Pero mira también este otro edificio, me parece un castillo. La verdad que es muy curioso. No sé si se está enterando de algo con tanto ruido de fondo, pero bueno. No sé a mí qué bonito. Parece súper curioso. Me recuerda a las películas cuando hacen ahí el baile. Una máquina de antigüedad. Voy a entrar en. A ver si me dan gama. Mira qué cosa más bonita. Oye, ¿y aquello qué es? Aquello que está enfrente iluminado, aquella torre. Ahí es faro. Aquí la... Espérate. Que no lo vaya a ver ahora bien. ¿Y aquí mi Borja? Borja. Borja, Mari. Yo, aquí donde tú me ves, no estoy bien, no veo nada. Porque estoy como deslumbrada de la luz ahí. Esta es la puerta del castillo, con un interno. Ah, vas a cerrar. Qué bonito. ¿Y aquello es la iglesia, dices tú, que está en obra? ¿Una iglesia es? Pues yo creía que era un castillo de mí. Vienes por aquí y por ahí entra, por dentro para el faro, para el castillo. Ah, está el castillo. ¿No? Ya me digo eso, ¿no? Esto parece de la época medieval. Aquí hacen una película de la época del medieval. Bonito. Por favor. Mira los perritos todos iluminados. Qué gracioso. Uy. Uy, un amigo. Violeta. Que veo que bonito es eso del castillo, pero que no se ve. Eso tiene que ser de día. Claro. Pero me tenía ganas de que viera, mira qué bonita está la luna.
Bueno, ustedes que no la veis. Está como media luna, pero está como en una penumbra. En la penumbra de mi habitación. Y a dos vagabundos paseando por dos andaluces por el mundo. A ver, espérate que voy a asomar aquí. Ay, es que me da un poquito. A mí yo tengo vértigo. Eso ya lo sé yo. Entonces cuando me voy a arrimar una cosa que veo que es como un precipicio, me entra como un dolor de barriga. Ah, mira aquí qué bonito se ve por aquí, que por aquí está iluminado. Aquí pega una música de tin tin tirin tin tirin tin 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 tin. ¿Tú sabes ya lo que te digo, Borja? ¿Eh? Ay, espérate, porque yo para firmar primero tengo. Ay, es que me da mucho miedo. No puedo. Ay, qué alto está. A mí me entra mucho vértigo. Entrando la barriga, no se ve nada de todas maneras. Uf, entra una cosquilla, mira qué bonito esto. Por favor, qué preciosidad. No, Borja, no. Borja, por favor, te lo pido. Que me da. ¡Oh! ¡Qué bonito! Borja, que lo que yo te digo es aquella torre que está allí iluminada, ¿ves? ¿Qué es eso que es? ¿Lo sabes? Es que parece como que está. Está ahí de otra época. Está ahí de otra época. Hoy hace un día espectacular. Hace hasta calor. Qué bien. Fijaros el agua clarita. Qué transparente. Mira, os quería enseñar las casas que hay por aquí. Mira qué espectacular. Pero mira qué edificio más bonito. Mira las casas. Qué casas más chulas. Mira esta otra. Qué bonita es. Y a los que enseñó esta que está aquí al fondo. Es un palacio. Pone palacio, monumento, histórico, artístico, arquitecto, Eladio Laredo. Para ver cruzar. Lo que pasa es que no se puede grabar, creo. Está todo cubierto. Pues no puedo grabar porque está, como veis, no se ve. No sé si de lejos se podrá ver.
si veis algo ahí, a la cerca. Pero que va, es una pena. Solamente se puede ver esto. Es una pena, vamos, porque tiene que ser espectacular. Y allí al fondo, a ver si lo puedo acercar. Vamos, es un castillo que podría ser, vamos, el de la película de Drácula. Lo que pasa es que no hay acceso. Porque no sé si se podría pasar por aquí, pero pone prohibida la entrada, excepto vecinos. Es decir, que como yo no soy vecino, pues seguramente que no puede pasar por ahí. No sé, si intentándolo por ahí, pero me da cosa. Bueno. Me podría arriesgar por usted, pero... ¿Y si viene un perro y me muerde? Entonces mejor no me arriesgo, porque ponía ahí peligro, perro, muerde. Entonces, no me atrevo. Bueno, pues sigamos. Dice, ahora que algo más raro. La primera vez que veo yo un árbol así. Es curiosísimo, vamos. Y la casa de colores. Lo que pasa es que tampoco quiero grabar. Para hacer que me llame la atención. Bueno, ya esto ya es otro nivel. ¡Hala! Casoplón. Tacatá. Madre mía. Qué cosa más bonita. Casoplón. Además tiene un acceso particular a la playa. Pues sí, chicos. Esto parece el castillo de... No sé, la casa de Drácula también. A mí eso me parece la casa de Drácula. Vamos a ver si se ve mejor aquí. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Es precioso! Otra casa también, ya no voy a decir más de Drácula, pero sí que tiene un poquito de misterio, ¿no? Esas ventanas ahí como abandona, con el pedazo de jardín que tiene. Yo estoy aquí paseando porque hace una temperatura buenísima. He venido a sacar a Violeta y ya de camino le voy a pasear porque me encanta estar paseando. Pero mira, se está... bendísimamente bien, con un solazo, una temperatura súper agradable, ni frío ni calor. Y Violeta está por allí, que la voy a llamar a ver dónde va.
Esto es una maravilla. Está por aquí ahora mismo. Como estoy yo sentada mirando al mar. Qué relajación. Está sentado aquí en esta piedra. Y aquí a... pues a ver la vida venir. Ahora que puedo. Tengo una esperanza. Que tengo. En el campo de la misma vez, en la playa. Y aquí tiene como un merendero. Pero es que me encanta la margarita que hay. Claro. Qué cosita más bonita. Está, como están aquí, las sombras no están abiertas. Cuando le den el sol, se olvidan. Y ahora el agua está turquesa. Pues aquí estoy leyéndome este libro que me ha regalado Borja, que tenía muchísimas ganas. ¿Vale? Es una guía para brujas modernas, para una brujita como yo. Y creo que no está un poco así tan mal, ¿no? Aquí la playita, el día está estupendo. Así que voy a pasar mi tiempo leyendo. Esta te lleva nombre, ¿no? No sé si lo ve. Digo, pues va a ser verdad ese dicho que dicen que es un chicarrón del norte, porque el agua he metido yo los pies, está muy fría, así que ahí va el chicarrón del norte. Ay, mira la gaviotita graciosa ahí en toda la punta de la piedra. Pues ya me voy a poner los zapatos y voy a ir, que ya llevo aquí una horita leyendo, pero ya me ha entrado un poco de frío. Así que voy a coger mi mochilita, voy a poner todo y por aquí. Y voy para casita. Cuatro cosas, lo que ya hace con casi todo organizado. Thank you.
lo que hace.